es chileno, ¿te acuerdas que vive en Canadá? Sí, en Canadá. En Winnipeg. Sí. Ah, ya. Yeah. ¿Te acuerdas? Que él es de Folclorama. Folclorama es el programa, claro. Festival que ellos tienen allá en Canadá. Sí. Sí, que de un principio vinieron ellos y han traído. Y él decía, o sea, cada día trae mejores artistas y ha sido muy bueno para Concón. Porque Concón salió fuera del salió al mundo. Salió al mundo con esta maravilla. Y yo creo que hay que, como tú felicitaste, también hay que felicitar todo lo que hace el Maucó. Porque el Maucó enseña que eso es lo bueno. Sí, sabes tú que eso que acabas de decir tú también es súper importante, porque yo hablé con este muchacho de Winnipeg y le consulté, oye, el año pasado ustedes trajeron a un indio que hizo todo un canto muy especial, ¿y por qué no lo trajeron ahora? Exacto, dijo, no, nosotros queremos ir variando a los conjuntos y su representación de países año a año, dijo. Y sabes tú que cuando el año pasado nosotros nos regresamos a Canadá y empezamos a trabajar al tiro lo que iba a ser la presentación 2018, dijo, no había pasado la mitad del año y ya tenían una cantidad enorme de conjuntos internacionales que querían venir acá a participar a Concón. Buenísimo, es que eso. Eso habla muy bien de la organización y habla muy bien de la acogida que se le da a los conjuntos cuando vienen a Por eso el apoyo que tiene que tener el Maucó debe ser grande. Debe ser porque grande, lo que ellos están haciendo es una gran labor hacia las comunidades, enseñando, ¿no es cierto?, lo folclórico y además trayendo gente del extranjero que nos muestran sus culturas, que están tan lejos de nosotros a veces. Fíjate que ellos, el financiamiento que tienen. Si bien es cierto, ENAP financia una gran parte, si no todo lo que tiene, pero ellos a la vez también postulan a fondos regionales como Maucó, hacen postulación al Consejo de la Cultura y las Artes, en fin. Y te digo porque como Unión Comunal varias veces nos ha tocado apoyar con nuestra firma y nuestras cartas de apoyo como organización para proyecto. Su postulación de estos proyectos. Entonces ellos a través de esos proyectos, en CENSE, en todos lados, tienen para contratar a estos grandes directores de música para enseñarle a los grupos de acá. Y además Maucó como tal es un embajador de la cultura de Oye, Concón. Pero hay una cosa ustedes me aclararon con lo que tú me acabas de contar de la historia de la Villa Primavera. Ahora entiendo por qué fueron el día viernes, después del saludo protocolar que le hicieron al alcalde, se fueron a la Villa Primavera. Pero hay gente que me preguntaba que por qué esta vez no se había hecho pasacalle. Yo no me acuerdo si antes habían hecho eso. Se hacía pasacalle. Yo tengo entendido que no tuvieron todo el apoyo, por lo que dijeron los mismos organizadores, porque yo estuve...